Uno, ayer en la actualización de cifras que realizó la Secretaría de Salud en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, pues se dio cuenta de que estamos por llegar a los 71,000 fallecimientos confirmados por COVID-19, eso por supuesto fuera de la cifra gris que existe. Y pues en torno de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que a México no le ha ido tan mal. Escuchemos. Esta pandemia que azota en todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor. Bueno, pues ahí parte de lo que dijo el presidente en una gira de trabajo aquí en esta capital. Tengo la línea telefónica para hablar de ello a la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues 71,000 muertos confirmados, más la cifra gris, decía yo, y el gobierno insiste en que no nos ha ido tan mal, doctora. Sí, apenas puedo creer lo que acabo de escuchar ahorita en el soundbite que puso. Nos está tratando mejor, fue eso lo que dijo literalmente, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el presidente, sí. No, verdaderamente es increíble que parece que hay que se está completamente desligado de la realidad, ¿no? Y no hablo solo del presidente, no toda la retórica que viene por parte del gobierno, parece que tratan de manejar una realidad alternativa, vivir en un mundo o tratar de manipular la opinión pública en un sentido que es completamente ajeno a la verdad, ajeno a la realidad. A ver, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ayer pegamos 70,821 muertos por COVID-19. Esto nos deja en la cuarta posición a nivel mundial de más muertes. Es decir, que estamos solamente detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Y rápidamente, bueno, India va muy mal en términos de número de casos. De hecho, han tenido un ascenso muy rápido en el número de casos y de defunciones también en las últimas semanas, ¿no? Sí. Pero ahorita, por ejemplo, pues ellos han estado subiendo el número de sus defunciones diarias, más o menos, siguen haciéndolo muy mal, ¿no? O sea, ahorita están reportando 30 defunciones nuevas y nosotros pues estamos muy por encima de eso, con aproximadamente unas 520 defunciones diarias en promedio en los últimos 14 días. Más allá de verlo, a ver quién se va a poner en el podio para que nos pongan una de estas deshonrosas medallas de los peores países, de los países que peor han manejado la pandemia, yo creo que necesitamos hablar concretamente de qué es lo que nos espera en los próximos meses. Todas estas personas que han muerto y las personas que no se ha hablado mucho de ello, y necesitamos empezar a hacerlo. Los cientos de miles de personas que han sido infectadas por COVID-19 y que han sobrevivido a la enfermedad, muchas de ellas, un porcentaje muy importante de ellas, ha quedado con secuelas importantes de la enfermedad. Muchas de ellas con las que van a cargar por el resto de su vida. Cuando dice no nos ha tratado tan mal o nos ha tratado mejor que en otros países, este comentario además asume que el virus está tratando como a las poblaciones sin ningún esfuerzo por parte humana, ¿verdad? Sí. Es decir, pues nos está tratando como nos está tratando, ¿no? A muchos países no los está, entre comillas, tratando, sino que la gente está combatiendo al virus, algo que aquí en México no se hace, ¿sí? Entonces, hay no solamente los muertos que tenemos, los muertos que vendrán de aquí al primero de noviembre, se sabe que serán más de 100,000 de aquí al primero de noviembre, en cifras oficiales, desde luego, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con todas estas personas que han quedado discapacitadas o de alguna manera disminuida su calidad de vida
por haber padecido esa enfermedad y sobrevivido. ¿No? Yo quiero retomar ese punto porque... ¿En qué se puede basar para decir que nos fue mejor? Hugo López-Gatell decía que no nos fijemos en la cifra acumulada, que en realidad solo hay 28 mil casos confirmados en este momento, pero cuando él dice eso, creo que no atiende al argumento que usted está presentando, que hay personas que a lo mejor ya no tienen, salen negativas en una prueba, pero tienen secuelas de salud que van a tardar muchos años en recuperarse, si es que logran recuperarse. Así es, muchos años. Este fenómeno, en inglés ya les llaman los long haulers, o sea, las personas que ya van con el COVID a largo plazo, y para la mayoría de ellas será para el resto de su vida. Las secuelas que deja COVID después de haberlo padecido de forma grave son secuelas muy importantes, que incluyen secuelas neurológicas, hepáticas, renales y, desde luego, secuelas respiratorias. Cada día se publica más acerca de este tema, sabemos más sobre ello y nos estamos dando cuenta que es un porcentaje importantísimo de las personas que se recuperaron de COVID grave, las que padecen moderado y grave, no solo grave, moderado y grave, las que padecen este tipo de secuelas que aparentemente serán duraderas. Esa es una. Y lo otro que el doctor López-Gatell convenientemente decide no mencionar en ese tipo de comentarios es esto, que sus cifras, él podrá decir, discúlpenme la expresión, Pascal, él podrá decir misa, ¿verdad? Uh-huh. Pero a ver, sus cifras solo muestran un porcentaje muy pequeño de la realidad. Y entonces él quiere tomar sus cifras como si tuvieran alguna validez. Esta es la realidad y vamos a entenderlo claramente. Mientras que aquí en México un día se reportan 5,000 nuevos casos, por decir algo, sí, ¿no? 5,000 nuevos casos vamos a poner. La realidad, y eso se puede ver perfectamente bien en las proyecciones serias, uh-huh, que se tienen, como las del doctor Yu Yang Wu. Quien guste meterse, por favor, a su sitio, ahí puede ver lo que estoy diciendo, ¿sí? A ver, aquí en México se está estimando que todos los días se infectan 102,000 personas. Caray. De COVID-19. Caray, pues sí, es una enorme diferencia. Diario se infectan 102,000 personas, sí, mientras que el gobierno reporta 5,000. Bueno, 5,000 es menos, ¿no? Es más o menos el 5%, sí, de la realidad. Entonces él habla de casos activos, de casos... No, ¿por qué no habla de estas 100,000 personas que se están infectando todos los días y que la forma como se maneja la pandemia aquí en México sin pruebas, uh-huh, no permite verlos? Sí. Tengo que dejarlo ahí, doctora, pero pues le agradezco como siempre su participación en el programa. Es usted muy amable. Muchísimas gracias, Pascal. Hasta gracias, luego. Gracias, muy amable. La doctora Lorian Jiménez Faivi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Son las 7:40.